Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien, bastante bien. Hoy te presento una pequeña reflexión llamada Cuando las puertas se cierran. Este día hablaremos sobre esa pequeña reflexión en el cual espero sea de mucho agrado para ti. Desde ya te invito a que si eres nuevo en este canal, pues que te suscribas. Acá abajo está el botoncito donde puedes suscribirte, es totalmente gratis. Deja tu comentario, deja tu pulgar arriba si este video te ayuda. Y si fue así, coméntalo acá abajo. Quédate hasta el final y verás de que será de mucha bendición para tu vida. De antemano, que sea Dios quien te bendiga. Cuando las puertas se cierran, cuando una puerta de felicidad se cierra, otra se abre. Pero con frecuencia miramos tanto a la puerta cerrada que no somos capaces de ver la puerta de otro. En la vida hay algunos momentos que no son los que esperaba. Lo que parecía que iba a ocurrir de pronto desaparece. Aquí tienes dos opciones: quedarte pensando en todo lo que podía haber sido y nunca fue, o ver lo que ocurrió como un aprendizaje y seguir adelante. Las oportunidades nunca vienen solas y por ello debes estar atento. Todo lo que ocurre tiene un motivo y puede que sea puerta cerrada, sea lo que necesitabas para ver más allá. Deja de mirar la puerta cerrada, gírate hacia lo que está por venir y piensa en positivo, y todo te saldrá bien. Bueno, yo no sé cuántas veces a ti se te han presentado muchas oportunidades donde hay puertas donde se te han abierto. Y gloria a Dios de que esas puertas se te han sido abiertas y todavía están abiertas para ti. Sabes, Dios abre puertas que nadie puede cerrar. Pero a veces hay que entender y entender a Dios de que si Él no quiere abrir una puerta, pues Él no lo va a hacer. Nosotros no somos quien para decirle a Dios que haga como tiene que hacer su trabajo. Nomás solo nos queda confiar en Él porque Él es perfecto. Si ya tocamos puertas en el mismo lugar, no te aforres solo en ese lugar. Hay muchas otras puertas que Dios te puede dar la oportunidad de abrirlas. No solo te quedes con la misma. A veces cometemos el error de quedarnos ahí tocando y tocando la misma puerta, sabiendo de que no se van a abrir y sabiendo que no es la voluntad de Dios todavía. No insistamos en algo que Dios no quiere que se abra. Mejor toquemos otras puertas. Dios las va a abrir siempre y cuando nosotros confiemos en Él. Dios va a ser la persona ideal, la persona indicada, quien te va a guiar a ti y Él te dirá dónde tienes que ir a tocar. Y ya como dice su palabra, solo Dios abre puertas y nadie las puede cerrar. Él es la única persona capaz de abrirte una puerta en el cual te espere una gran bendición. Solo sigue confiando en Él. Yo sigo confiando en Dios. Para serte honesto, yo también he estado tocando puertas, distintas puertas, diversas variedades, pero solo Dios sabrá cuál será la indicada para mí. Lo mismo puedo decir para ti, que para ti hay diversas puertas, diversas bendiciones, pero sabes, Dios encontrará la indicada, la que se adapte a tu necesidad. No insistamos solo en una, ¿sabes? A veces insistir en una sola puerta, pues a veces no, Dios se nos atrasa la bendición que Dios nos quiere dar a nosotros. Lo mejor es de que si tocamos una vez, sigamos tocando más puertas. No solo nos aferremos en una sola cosa. Busquemos más y más. Solo Dios sabrá cuál puerta será la indicada para cada uno de nosotros. Solo confiemos en Él porque Él es el único que tiene la última palabra. Él es el único que sabe dónde abrir, dónde darnos la oportunidad. Por más que nosotros nos aferremos en algo, solo Él tiene la última palabra. Solo digámosle a Dios de que sea Él que nos abra la puerta indicada y verás y me comentarás y me contarás de que Dios se abrió una nueva puerta.
Yo no sé si alguna vez has tenido una experiencia, yo he tenido muchas experiencias de aferrarme a una sola puerta. A pesar de eso, pues he perdido muchas bendiciones, pero Dios me ha enseñado a que no solo debo de aferrarme en una, porque Dios es un Dios de oportunidades y solo Él sabe darnos lo necesario a cada uno de nosotros. Yo me aferré, pero Dios ha sido tan grande y maravilloso que abrió muchas puertas más y mira, Dios es tan grande y tan lindo de que aquí estamos este día delante de Él. Así que mi consejo, si te has aferrado más de alguna vez en algo que ve que no ves respuesta, pues déjalo ahí y sigue intentando por otros lados, porque Dios tiene algo grande para ti. Dios te bendecirá siempre y cuando confíes en Él y tengas fe de que todo lo que Él va a hacer lo hará a su tiempo, no a tu tiempo, sino al de Dios. De antemano, pues agradecerte este día en este video, decirte de que te suscribas a lo que es al canal Bajo el Abrigo de Dios, ¿sabes? Sé que hay muchas necesidades, tú tienes necesidades, yo tengo necesidades, pero solo con Dios podemos solucionar nuestros problemas. Si estás tocando una puerta, pues dile a Dios que te abra otra puerta. Y yo sé, si a mí me pasó que Dios me abrió puerta y mejor que la que yo le estaba insistiendo, lo mismo pasará contigo. Solo confía en Dios y dile de que Él, que sea Él el que te ayude y el que te guíe. Suscríbete al canal, es totalmente gratis. Si fue de tu agrado este video, dale pulgar arriba, que es gratis también. Suscríbete al canal Bajo el Abrigo de Dios y verás contenido así todos los días. De antemano, bendiciones, que Dios te bendiga.